buenas noches a todos los que nos seguís en la programación de estos programas de romería, Convite de Bandera. En esta jornada tenemos la presencia aquí de un grupo de marmolejeños que están preparando los últimos retoques ya para este sábado, que sale las carretas hacia el santuario. Contamos con la presencia de Juan Lozano, que es ahora mismo el presidente de esta peña, el presidente de la peña Los Atascados. Y bueno, pues damos la bienvenida, Juan. Muchas gracias. Igualmente. Cuéntanos, sobre todo, cómo comenzaron estos inicios, cómo seguís con esa tradición tanto años. Pues la verdad que empezamos casi de casualidad, ¿no? Estábamos tomando una cerveza en el bar de Espino, cuando estaba el Espino. Y mi cuñado Antonio llevaba, y mi hermana Ana llevaban ya 3 años subiendo por Andújar. Y dijeron, ¿por qué no venís con nosotros? Y en una semana pues nos liamos, apañamos la carreta y tiramos por santuario. O sea que subimos aquel año 11 carretas de Andújar y la nuestra 12 carretas. 12 carretas en total. En total. Por el camino de Andújar. Por el camino de Andújar. Parado con una hora de diferencia, claro. Sí, es verdad. Y luego al poco tiempo ya... El segundo año subimos por Andújar también, y ese año subimos 21 y nosotros, o sea, 22 carretas. Erais los únicos que iban... De Marmolejo solo nosotros. Pero me refiero, en Andújar los que salían eran los únicos de otro pueblo, era nada más que la de aquí de Marmolejo. Ya no sé yo si había alguno más. Nos llamábamos carreta de Marmolejo. Pero el primer año nos atascamos ahí por Navasiruelo y ya decidimos cambiar el nombre a lo de los atascados. ¿Sí? Y ya el camino por aquí por Marmolejo. Al tercer año. Por Andújar empezamos en el 85, o aquí en el año 1987 empezamos a subir por aquí. Subieron 5 carretas y una mula mecánica. Muñeco este de poblado y 4 o 5. Iba por Egea. Pepinero también iba, sí, no me acuerdo exactamente quién, pero una mula mecánica de atrás. Y de los que comenzaron en aquellos años, en el 87, sobre todo por aquí por Marmolejo, ¿la vuestra es la única que queda o hay alguna más que sepa que queda? No me acuerdo exactamente quién fuimos el primer año, pero puede que Mariano subiera también. No me acuerdo el primer año. Sin ese dato cierto, no nos vamos a pillar los dedos, pero vamos a decir que casi que son los únicos que mantienen esa tradición desde aquel primer año. Y sí, nosotros seguimos, no hemos faltado hasta ahora, gracias a Dios, ni un año. Son el número uno. El realmente eso lleva una antigüedad, porque las carretas van teniendo antigüedad. Sí, pero nosotros escogimos ahí los últimos. Eso es lo que iba a comentar. Son los número uno, debían de ser los primeros en abrir camino, porque son decidimos ir los últimos. Pero decidieron ir los últimos. Entonces, son los que cierran la comitiva de carretas. Sí, vamos recogiendo a todo el que se queda atrás. Lo vais montando los otros, ¿no? Muy bien. Pero hay momentos que pueden ir la carreta o 50 o 60 personas, no te exagero, ya no entra ni de pie. En alguna parada tiene que ir cada uno. Ya se reparte, lógicamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando con alguno más de estos componentes. Sí, vamos a seguir viendo imágenes. Carretero porque... más antiguo es Mamerto. Tiene que estar por ahí. Sí, vamos a hablar también con Mamerto. Estas imágenes son preciosas de ver cómo entre todos van organizándose. Van cada uno, bueno, pues haciendo una de las funciones que tienen que hacer. Si hubierais venido antes, pues hubierais visto cómo se adorna la carreta. En otra ocasión, para otro año, intentaremos grabar con más tiempo alguna de las carretas para que veamos. Claro, ya que están todas las carretas están prácticamente terminadas. Bueno, pues vamos a seguir con otro componente hablando un ratito. Tenemos aquí al componente más mayor de la peña, Mamerto Zavala. Vamos a preguntarle una cosa muy, muy bonita, que para él tiene que ser unos recuerdos preciosos dentro de todos estos años que lleváis en la peña. Cuando cogisteis el cargo de hermanos mayores de la cofradía, fue un año muy bonito. La presentación de cómo éramos los mayores, vamos, somos los mayores, vamos en representación de los atascados. Estrella y Mamerto Estrella fueron los hermanos mayores ese año en nombre de la peña. Era la peña la que era hermano mayor, pero ellos cogieron ese... Nosotros cogimos el cargo por ser los mayores de toda la charpa. Cuéntanos alguna cosilla de aquel año, qué viviste, qué recuerdas. Un año inolvidable, un año yo disfruté mucho, porque yo quería ser hermano mayor, llevaba ya tiempo y muchos años que quería ser hermano mayor, pero Estrella no quería, decía que no, que son follón. Y ya que se presentó la ocasión,
y ya se presentó la peña y nos pusieron nosotros. Fue un año muy bonito. Es verdad que al ser tanto, con muchos componentes en la peña, pues iban muy acompañados, no faltó detalle. Aquello, yo recuerdo aquel año precioso. Yo disfruté mucho, me supongo que los demás también. Sí, que quería decir. Sí, lo que. Yo, ya digo, yo disfruté mucho. Y dentro también de los hermanos mayores, bueno, perdón, de los componentes de la peña, Mamerto, que es de los más mayores, miembros que también hayan participado en esta peña, que ya no estén, que también sean así mayores. Estaba Paco Lozano, que murió, hermano de Juan. Estaba Pedro Meloja, del taller, que ya no viene tampoco. Alfonso Albi, el hombre, como le decimos, que es Manuel, el de Valdeleche, en fin, varias personas. Chicho, que ha muerto, también vino 2 o 3 años con nosotros. Sí. Mucha gente falta ya. Algunos porque ya no pueden, físicamente, y otros porque ya no están entre nosotros, pero la peña os recuerda, bueno, pues como si estuviesen con ellos en cada momento. Sí, nos acordamos mucho de ellos. Bueno, pues Mamerto, que paséis buena romería. No, no va a poder subir. Bueno, pues no puedo subir lo acompaña en Trelli va a subir a la cabrera en la carreta y yo subiré en coche con mi sobrino. Muy bien, pues los puedo acompañar un ratillo también. He intentado subirme esta tarde y no claro, puedo. Claro, que Tatiana, los escalones. Tatiana me fallan. Bueno, pues lo podrá vivir también ese ratillo con ellos. Y ayer pasó la Virgen y se me saltaron las lágrimas. Claro. Y ahora estoy emocionado. Claro. Eso es una cosa que no lo puedo evitar. Bueno, pues este año lo vive en la televisión, sí, como claro, si estuviese allí con todo. Claro que sí, lo intentaré. Y Dios quiere, a ver si el año que viene estoy bien o mejor. Y pueda acompañar. Claro. Pues eso esperamos. Bueno, vamos a seguir con otro componente también, otro poquito, hablando con ellos. Bueno, vamos a entrar a la carreta. Hay que decir, por lo menos yo voy a ser sincero, es la primera vez que me monto una carreta. Nunca me he montado una carreta, ni en movimiento, ni en el día de la romería, ni nunca. Así que voy a intentarlo. Venga, va. Hay que ver, Mariana, yo nunca había entrado a una carreta ni sabía del espacio que tenemos. Mira, pues, Explícanos lo que consiste aquí, la carreta por dentro. Aquí vamos por unas 25, 26 personas. Aquí llevamos la comida, aquí llevamos la ropa. Aquí bailamos, aquí comemos. Dormimos porque, mira, en estos altillos llevamos ropa, llevamos las tiendas de campaña, llevamos los sacos. Me estás diciendo que aquí bailáis. ¿Podéis bailar aquí en este hueco? ¿Se puede bailar aquí o no? Madre mía, pero si gustará a la gente. Esto está. Bueno, pues esto es un salón de baile. Uy, qué bien. Un salón de baile, aquí estamos, aquí convivimos. La carreta es esto, la convivencia. Llevamos de todo. Ya habéis visto que se meten dentro lo que lo utilizamos luego cuando llegamos allí al santuario. Y aquí es lo que tenemos pues para los aperitivos, para el camino. Aquí lo que tenemos es para el camino. La nevera va siempre llena para todo el que llega. Más nosotros también bebemos bastante. Me ha dicho Juan que aquí en algunos momentos metéis hasta 50 personas. Ya un año, vais recogiendo. Un año, como somos los últimos, somos la escoba. Porque tú el que se queda atrás no lo va a dejar en el camino. Pues entonces lo subimos. Cuando hay una parada, pues si está muy lejos, pues se viene con nosotros hasta que hacemos una parada más larga. Que no, pues a los 2 o 3 minutos y ya se va lo suyo. Esto es de todo. Tiene que ser una alegría. Esto es una maravilla. Y hablando con unos con otros, el camino será corto. Pues sí. La verdad que lo disfrutamos mucho. Estos 2 años que hemos tenido partido, no ha partido por medio, no ha parado, no ha paralizado, nos ha dejado un poco fuera de nosotros.
Y este año, pues la verdad que estábamos haciéndolo con mucha ilusión. Qué bien. Hombre, Mamerto ya es muy mayor, Mamerto no se atreve a venirse con nosotros, claro. La verdad que lo echamos mucho de menos y mi Estrella es un cañón, esa es la Mujer Maravilla. Y la verdad que estamos todos, ¿cómo te digo? Muy contentos. Este año vamos locos. No sabemos si el año que viene podremos ir o no podremos ir, pero esta es vuestra casa, pues, así, para cuando queráis. Me encanta ver, bueno, el sitio que hay y todo, aquí, para poder poner arriba las cosas, sí, lo tenéis, sí, todo organizado. El cajón es... Falta el jamón, falta ya el jamón, colocarlo ya, ese ya es el para empezarlo. Ese es en el último momento, es cuando ponemos el jamón, el aperitivo. Mira, si la verdad que lo llevamos todo muy controlado. Llevamos para la Cabrera porque nosotros somos los que hacemos el café, el café de siempre de Pucherete. Muy bien. Siempre. Llevamos preparado, llevamos nuestras bandejas pues para servir a todo el mundo. No para servir, sino para... Llevamos también nuestro San Julián. Todo, todo claro, el patrón y la Virgen, que la estoy viendo, sí, la en varias imágenes, la Virgen de la Cabeza. Sí, la Virgen siempre. Y tenéis hasta, vamos, el equipo de sonido lo tenéis aquí preparado, vamos. ¿Todo? Está aquí. Sí. Mira, los altavoces están allí todo... arriba. Los altavoces. Vamos, las luces. Muy bien. Muchos años ya de experiencia, ¿sabéis qué cosilla hay que ir mejorando? Hombre, un año a lo mejor falta una cosa, al otro año hay que mejorarla y esta es vuestra casa, mira. Muy bien. Y falta, mira, ponemos... Un gran salón. Esto lo llevamos también para meter las cosas aquí, porque la verdad que ahí coge mucho, aquí coge mucho. Y debajo del asiento también va todo lleno. Va todo lleno para la bebida, llevamos también toda la comida y eso. La llevamos, casi todo lo llevamos refrigerado. Y esto es pues vuestra nada, casa. Que esto vuestra casa. Está ya casi a punto. Tenéis está ya casi a punto. Ya estamos dándole los últimos toques. Muy bien. A ver, vamos si para el jueves, si Dios quiere, lo tenemos todo colocado. Vamos a seguir con más miembros de la carreta que nos vayan contando cosillas. Que sí. Yo quiero cantarte, reina, por el camino. Bueno, tenemos otra componente de la carreta, aquí tenemos a Charo y tengo que decir que estoy sentado ahora y bueno, se está a gusto aquí, que esto, el camino, aunque sea largo, aquí se está muy bien, Este es mi sitio. Ah, este es un sitio, muy bien. Sí. A ver, cada uno tenéis entonces asignado. Sí, bueno, los que vamos de toda la vida. Claro. Yo no soy la más indicada porque yo llegué tarde. Prácticamente yo llevaré subiendo 18 años o algo así, desde que llegué a Marmolejo. Pero ya son años, Sí, pero bueno, yo ya lo dije cuando fue a Juan Pregonero, que si subía a la Virgen sería siempre con los atascados, porque me lo paso genial. Secreto de que esto dure tantos años, que nos llevamos todos perfectamente, que aquí no hay tú has hecho, yo no he hecho, eso aquí no existe. Aquí existe pues que yo no he podido venir este año por circunstancias, no he hecho nada, prácticamente lo que he hecho lo he hecho hoy. Otros años pues he trabajado para otros. Ese es el secreto de los atascados, que nos llevamos todos muy bien. Qué bien. No hay problema de que, como veo yo en otras carretas, aquí no hay problemas, no hay discusiones. Recogemos a todo el mundo y esto, por eso te he invitado a que venga. Te he invitado a que venga, aunque sea un poquito con nosotros, porque la verdad es que se pasa muy bien. Y ya pues, está, verdad que el año que no suba tan pronto, es que este año me subo antes al santuario. El año que no eso, un ratito, aunque sea, y luego me busquen allí en la Cabrera, pero ese, no subió nunca, no he ido nunca en carreta, un poquito por lo menos para conocer el camino pues sí. Y cómo se vive. Y los atascados, todo el mundo es bienvenido, todo el mundo. Y además ya habéis visto, no llevamos alcohol, solo agua de la paz. No llevamos más nada. ¿A que no habéis visto alcohol? No. La goterita, que cuando queráis la hacemos. La repetimos porque claro, la goterita nos encanta. Tenemos otro brindis que hacemos. Normalmente lo hacemos ya en el camino, cuando ya estamos pues ya cerca de la Cabrera. Que ya ha pasado la Cabrera, que lo hace visto, que se llama el Tutili Brindis, que es divertidísimo. Pero bueno, ese
no lo podemos hacer aquí ahora, porque eso lo hacemos cuando ya llevamos muchas horas de camino, todo el mundo está contento, porque la verdad es que no hace falta beber alcohol, ¿eh? Tendremos que pedir una grabación para poder. Lo vamos, coger si queréis, lo hacemos. Ese momento. El tutilibrindis, por supuesto, por supuesto. Y ya está, y dice que esto es comodísimo, sí, nosotros sí, nos encargamos. No llevamos mesa, como verás. Sí, que no, me suena haber visto en otra que llevan aquí una mesa. Aquí no va mesa porque es que no cabemos. Claro. Y entonces, como recogemos todo el mundo que nos encontramos, se sientan aquí enfrente. Pues aquí se sientan y bailamos. Bailamos mucho, nos enganchamos arriba. Es muy débil. Este año vamos a hacer un vídeo para que lo veáis. Nos lo pasamos genial. Y ese es el secreto de los atascados. Quien genial. Quiera durar años como ha durado los atascados, que nos siga. Que es llevarse bien. Y ya está. Una familia. Una familia. Somos una familia, exactamente. Y ya está. Vamos a ver alguno más de los componentes, que todavía quedan, ¿eh? Todavía hay muchos. Somos con todos no vamos a poder hablar, pero alguno todavía somos puede ser muchos, que nos diga alguna cosilla. Sí. Muy bien. Bien, nos acompaña otro componente de esta peña, de esta carreta, Antonio, que, bueno, pues también es uno de los que también... Bueno. Uno más, pero también hace tu buena función en esta peña. Vamos a hablar un poquillo con él también de lo que es el camino. El camino tiene muchos momentos bonitos y algunas paradas también importantes que hay que recordar y que hay que decirlas. Háblanos un poquito de ello. La primera parada que tenemos es en Bar de Leche. Ahí ya... No, se bajan todo el mundo, acude mucha gente de las carretas de alrededor o nos desplazamos a ellas. Luego continuamos y de otra parada en Los Pinos. Y luego ya la última antes de entrar a La Cabrera. Además de las que puedan surgir, ¿sabes? En el camino, pero luego de La Cabrera cuando seguimos para abajo, parada obligatoria en el río. En el río todos los nuevos que van con nosotros, pues los bautizamos en el río. Siempre se encarga Mameto o Juan. Y antiguamente, bueno, era Paquito, Paco Gorrión era el que se encargaba de eso. Pero ya Juan es el que se encarga de bautizarlo. Y luego ya pues seguimos y vamos, ya las paradas que son las que, como vamos los últimos, pues la que nos obliga el camino. A ver. Vamos a ir andando un poquito también y vamos a decir miembros de esta carreta que hoy día ya no están con nosotros o faltan porque no pueden subir ya. Dinos algunas personas de ellas. Bueno, primero fue Antonio el Rubio, eso ahora ya por lo menos por el año 90 y poco. Paquito el Madrileño, que también venía con nosotros. Hasta que el pobre murió, detectaron ya el cáncer que tenía en la cabeza y murió. Luego también, después fue Paquito Gorrión. Y últimamente nuestro amigo Chicho, que no era un mes o así que... ¿sabes? Lo vais a echar de menos. Sí, de siempre lo vamos a echar de menos, claro. Porque, ¿qué quieres que te cuentes? Él ha sido un componente más de los delante. Y más miembros que parten, gente subir. Que no sube, pues está Alfonso Albi, está Manuel de Bar de Leche, está Manolo, el hijo de Juanito el Predicante. ¿Quién más? Espérate, que me... Bueno, falta Luisa, la de Perales, la madre de... Sí, Pedro Alfonso. De Pedro Alfonso. Falta más, lo que pasa que no me acuerdo ahora. Vamos, si te pones a recordar, seguro que salen más, seguro. Todo eso son personas también conocidas en nuestro pueblo que han pertenecido a esta carrera. Pedro Meloja, en fin, su mujer, es que son tantas, que es que desde el año 85 estamos subiendo. Yo no empecé en el año 85, yo empecé en el año 86, pero. Pero eres de los primeros también. No, sí. También pero venía Benito Presa con la mujer. También, si es que... Ha venido gente de fuera también. Sí. Y también entran componentes nuevos. Van entrando más jóvenes, sí. Hijos de algunos de los que estáis. Bueno, mi Antonio, el primer año que vino tenía 16 años. Luego ya buscó otra y luego este año ya vuelven todos.
vuelven mis dos hijos, vienen mis sobrinos chicos, en fin, vienen gente joven que han ido antes. También ha venido el hermano de Charo otros años. En fin, es que son mucha gente lo que ha pasado por aquí. Lo que forma esta peña, pues eso, un buen número y muchos de ellos, pues... Yo recuerdo también el año que cumplimos los 25, que tuvimos una cena, y yo qué sé, la de gente que pudimos juntar. ¿Te acuerdas, Charo? Mucha gente. Que habían ido algún año con vosotros también. Claro, ¿sí? Claro. A llegar, claro. Que habían pertenecido. Habían a la pertenecido peña y estuvimos en una cena que dimos allí. Entonces nos lo llevaba Alfonso el poco dura el hostal, lo que era el hostal, sí. Lo llevaba la Pilar, la que murió, lo llevaba y allí dimos la comida y estuvimos allí pues, hasta las 6 o las 7 de la mañana. Bueno, pues ya ya mismo está ahí casi en los 40. Claro, estamos pues casi 42, ¿no? 42. Está ya casi en los 37. Bueno, pues que sigan muchos años más esta peña y pueda celebrar los 40 y los 50. Vamos a hablar, gracias, con alguno más de estos componentes. Uno de los miembros que también pertenecen a esta peña y es muy reconocido porque hablamos de los atascados y él, yo por lo menos me asocio mucho a esta peña porque he visto... Muy buena. Buena. ¿Desde cuándo perteneces tú a esta peña? Bueno, yo empecé a subir con ellos el primer año, en el año 89. ¿Desde los comienzos? Casi desde los comienzos, sí, prácticamente. Ellos empezaron en el 85. Y sería casi un chaval y mira, y sigue aquí ya mayorcete. Exactamente. Bueno, pues, visto, me han estado contando varios de los compañeros de tu carreta la unión que tenéis entre todos. Soy una familia, soy un grupo. Somos un grupo que somos una familia. De hecho, algunos somos familiares, pero los que no somos familiares nos consideramos como familia todos. Porque vivimos la Virgen con mucha ilusión, en hermandad como se debe de vivir, y nos queremos la verdad mucho porque echamos muy buenos ratos, no solamente cuando vamos en el camino, en la carreta, sino los preparativos, que nos empezamos a juntar, digamos, desde el mes de febrero a último, todos los domingos, y vamos preparando las flores, se van sacando los aros, se van sacando todos los enseres que lleva la carreta. Y esos domingos de convivencia... ¿Y cuánto dura más o menos? ¿Desde qué fecha estáis empezando y os dura el montaje de la carreta? El montaje, pues ya te digo, a finales de febrero, cuando solemos ya empezar a venir todos los fines de semana aquí al Cortijo Lisijano, que es donde tenemos nosotros... Un par de meses aproximadamente, sí, un par, ¿no?, de meses más o menos. Porque son a cuatro ratos que echáis, sí, los domingos, un ratico de montaje, sí, sí. Otro ratico de, claro, risa, de, y de, cante, y de tomar de, algo también en familia. Se suele hacer una paella. Muy bien. Y echar un rato de convivencia, contando anécdotas del camino, de cómo fue el año pasado, lo que a lo mejor tiempo va a ser este año, en fin, lo que se suele hablar. Todo un poco relacionado con lo que es. Y luego además también nos han dicho que en la carreta vuestra entra todo el mundo, porque es que sois somos un poco y acogéis a todos los rezagados que se vayan quedando detrás. Y también pues toda esa gente que en algún momento pues está con vosotros, participa en algún momento de ese camino, os tienen como referencia y como familia también, os tienen mucha, la verdad que nosotros cariño. Solemos acoger a la gente muy bien. De hecho, algunos repiten y vuelven otra vez a quedarse en el camino para poder volver a subirse con nosotros durante el trayecto desde aquí, desde Marmoleja hasta allí, hasta el santuario. Uno de los momentos bonitos y recordados, y yo no lo he vivido porque no he ido nunca en el camino en carreta ni he subido en esta forma de subir al santuario, pero sí que el año que fueron hermanos mayores de la peña, uh-huh, y viví con ellos, lo viví muy intensamente en la casa del pueblo, aquellos momentos, aquellos ratos de comida, de fiesta, de baile, de alegría. Un momento precioso, porque es que era medio cachondeo, medio fiesta, medio... ese rato de la típica y famosa goterita. ¿Goterita? Nos tienes que contar también en qué consiste la goterita. Bueno, la goterita viene de que yo allí en el santuario un año, de los primeros años que yo fui, yo era un chavalín,
y de hecho yo iba, el primer año que yo subí fue en autobús. Digamos que fui yo con los amigos. El primer año que yo fui solo con los amigos fue en autobús. Y se me pegó aquella canción. En un grupo donde nos acercamos, allí donde había un grupo de gente alrededor de la casa del pueblo, pues había unos chavalillos, una gente joven, y cantaron esta canción. Nos unimos a ellos y se me pegó. Y cuando yo ya me vine con la peña al atascado, pues empecé a cantarla. Y eso se ha quedado ahí, y siempre que hacemos el trayecto desde Marmolejo a lo que es La Cabrera, todo el que llega a nuestra carreta se le va haciendo la boterita. Incluso ya como se ha cundido la voz de muchas peñas, de muchas carretas, pues viene para que le hagamos la boterita. Eso se está haciendo ya en el camino. Pero yo quiero que los telespectadores también lo vean, porque eso es un momento. Es bonito porque tiene su gracia, musiquilla, tiene su gracia. Y bueno, y tiene ese puntillo de cachondeo también y de reírse todos los que están alrededor. Uh-huh. Vamos a intentar ver una imagen, ¿eh? A ver si. Sí, se ve un vídeo donde lo hacemos durante el camino. Y vemos algún momento de cómo lo pasan también todos los que en ese momento están alrededor. Se suelen echar fotografías y lo inmortalizan ese momento bebiendo de la bota. Claro. Me levanto esta mañana, loco de amor, me he tirado de la cama, corazón, y te he besado en la cara. Me levanto esta mañana y una flor de mi ventana he cogido pa' tu pelo. Sonrisa de azucena, pa' que perfume tu carita risueña. Hasta aquí este programa que hemos podido disfrutar viendo una de las peñas, vamos a decirlo mejor, la peña más antigua de nuestro pueblo, la que sube desde hace 1985, hace 37 años, al cerro. Vamos a concluir aquí este programa. Aquí veis algunos de esos miembros, que faltan todavía algunos más que subirán también con ellos este año al santuario. Y nada, hasta aquí este programa. Agradeceros a todos que nos seguís viendo en este programa de Convite de Bandera. Y mañana todos nos veremos en el programa que emitiremos en directo en la Ofrenda de Flores. Muchas gracias a todos. ¡Viva la Virgen de la Cabeza!